No solo los seres humanos, también las mascotas padecen sobrepeso, algo que se ha recrudecido en los últimos años debido, entre otras cosas, a que los dueños tienen menos tiempo de pasear a sus mascotas y a la mala calidad de la alimentación, según lo explican los expertos. Este problema se viene generando de alrededor unos 15 años hacia acá, en los que, bueno, las croquetas, hay una gran variedad, no todas son de la mejor calidad y mucha gente ahorra o cree que ahorra con darle un alimento muy barato que no es un alimento premium o super premium. ¿Qué pasa? Los animales nada más acumulan grasa. Si uno checa en una radiografía a nuestro animal, vamos a tener una capa de grasa así y su músculo se empieza a adelgazar. El sobrepeso, al igual que los humanos, genera daños irreversibles en los animales, incluso puede llegar a poner en riesgo su vida. Nuestra mascota puede empezar a acumular grasa dentro de su organismo, lo cual nos va a dar problemas hepáticos, problemas cardíacos, problemas renales. Además de que nuestras mascotas, como tienden a brincar mucho, que es algo natural, corren mucho, se mueven todo el día, el sobrepeso hace que tengan afectación en toda su columna, hace que comiencen a deformarse sus manos y sus patas, y esto es en gatos y en perros. Una buena alimentación acompañada de actividad física son indispensables para que los animales o nuestras mascotas puedan tener una vida plena. Gerardo Sedano, Azteca Noticias.